En este tutorial les quiero enseñar cómo hice una lámpara o foco para mi mesa de trabajo reutilizando materiales reciclados. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Voy a reutilizar el cableado de una lámpara vieja o rota con la toma de corriente o enchufe, el zócate y la bombilla. Un tubo de cartón largo y grueso. Otro tubo de cartón grueso que sea un poquito más ancho y que podamos meter el otro por dentro. Un tubo de cartón del papel de cocina. Cartón grueso de uno o dos canales. Dos envases o cajas de leche Tetra Brick, que son los que vienen de color plata o plateado por dentro. Y otros materiales que te iré mostrando a lo largo del vídeo. Y sin más, empezamos. Lo primero que voy a hacer es cortar unas piezas de cartón del tamaño que quiera la base. Pegamos primero dos de estas piezas. Tomamos el tubo del cartón y marcamos el lugar donde lo vamos a pegar. Y en ese lugar vamos a hacer un hueco. Comprobamos que es exacta la medida del tubo. Perfecto. Ahora cortamos el otro cartón. Y así vamos a ir pegando y cortando todas las piezas menos la última. En total mi base va a tener 4 piezas. Si tú quieres lo puedes hacer más alto. Pero recuerda dejar la última sin abrir el hueco. Para darle un buen acabado por el borde le voy a poner cinta de carrocero. Depende del material con el que quieras forrar la lámpara, puedes saltarte este paso. Listo, así quedaría la base, el soporte o el pie de nuestra lámpara. Si tú quieres, puedes cortar estas piezas redondas, cuadradas, en forma de triángulo o con cualquier otro diseño. Para el cuerpo o pilar de la lámpara voy a utilizar estos tubos de cartón. Uno debe entrar dentro del otro. Esto lo voy a hacer para que mi lámpara la pueda subir y bajar y así tener distintos niveles. Para hacer esto lo que voy a marcar es el lugar donde voy a abrir unos huecos. El tubo de adentro no debe salir del otro tubo. Así que voy a hacer 3 puntos en donde voy a abrir los huecos. Fíjate cómo lo hago. Este primer punto, que sería el de arriba, sería el nivel, digamos, más bajo de la lámpara. Marco un segundo punto a unos 10 centímetros aproximadamente y un tercero a otros 10 centímetros. Dejando todavía suficiente tubo para que quede dentro del otro. Con la punta de un compás o de una aguja voy a perforar estos huecos. Con un clavito voy a hacerles un hueco un poco más grande. Y con un clavo mucho más grueso voy a perforar el tubo hasta que salga por el otro lado. Así tengo las 3 posiciones en las que puedo poner mi lámpara. Ahora vamos a unir esta pieza con la base. Es importante que la peguemos muy bien. Y ya sabes que si esta idea te parece interesante, me ayudarías muchísimo si me apoyas con un like. Lo reforzamos con bastante pegamento y dejamos secar. Ya mi lámpara o foco de trabajo va cogiendo forma. Ahora vamos con la pantalla y el circuito eléctrico. Para la pantalla voy a reutilizar un envase o caja de leche. Y le voy a dar esta forma como de embudo. Por la parte más pequeña debe pasar el cable completo y ajustarse cuando llegue al zócate. Es muy sencillo, mira cómo lo hago.
Si quieres, esta parte de aquí la puedes pegar. Yo lo voy a dejar así porque ahora vamos a meter el tubo de cartón. Ahora sí le voy a poner pegamento en esta parte para unir estas dos piezas. Calcula que la columna o pilar debe llegar hasta la mitad del tubo de cartón, más o menos, porque en ese sitio vamos a doblar el tubo por la mitad. Primero lo aplastamos un poco y luego lo doblamos. De esta manera el foco tendrá la inclinación que necesitamos. Metemos la columna o el pilar por dentro del tubo del cartón y lo vamos a pegar. Pero además de pegarlo, tenemos que ajustar el tamaño. Te muestro cómo lo hago. Vamos a pegar muy bien toda esta pieza. Listo, de esta manera ya la lámpara o foco está terminado. Así de fácil hemos construido la estructura de la lámpara. Ahora la vamos a decorar o forrar. Tú puedes utilizar otros materiales, pero tú sabes que a mí me gusta reciclar. Así que para la pantalla voy a utilizar la otra caja de leche, pero esta vez la pegaré con la parte color plata hacia afuera. Recortamos por todo el borde para ajustar el tamaño. El resto de la lámpara la voy a forrar con una tela. Yo escogí esta porque es la del mismo color de la tela que tengo en mi mesa de trabajo para mis tutoriales. De esta manera evitaré que se vea la base de las lámparas. Te enseño cómo voy a forrar la base con la tela. Puedes hacer exactamente lo mismo utilizando otro tipo de materiales, como papel decorativo, papel de regalo, papel adhesivo, etc. Otra técnica que puedes utilizar para forrar toda la lámpara sería pintándola, pero antes de pintarla te recomiendo que forres todo con la técnica cartapesta. Como verás al final del vídeo, forrándolo con estos retales de tela, la lámpara quedó perfecta. Lo importante al forrar la lámpara es que tengas especial cuidado en los bordes, en las esquinas y en las uniones. Y así termino de forrar toda la base. Para forrar la parte del tubo voy a cortar unas tiras de tela de unos 2 o 3 centímetros de ancho que vamos a doblar por un lado. Empezamos pegando esta tira en la parte de abajo del tubo, pegado a la base. Y luego continuamos en forma de espiral. Y así vamos forrando todo el tubo. Un truco que te quiero mostrar en este vídeo es cómo unir dos tiras para continuar con el espiral. La idea es unirlas en diagonal. Esta técnica se conoce como albies. Es muy utilizado a nivel de costura.
Escríbeme en un comentario si ya conocías esta técnica o si la conoces por otro nombre. Y así terminamos de forrar todo el tubo. En la parte de arriba vamos a pegar y meter la tela hacia adentro. Pero sin que quede demasiado grueso, porque acuérdate que el otro tubo lo vamos a meter por dentro de este. Vamos a forrar el otro tubo de la misma forma, pero no hace falta que empecemos abajo del todo, porque esta parte irá dentro del tubo. Yo voy a ir forrando el tubo y le voy a ir abriendo los huecos. Si tú utilizas otra técnica para forrar el tubo, recuerda abrir nuevamente los huecos. Voy a ir pasando la tela hasta forrar toda la pieza. Llegaré hasta aquí, hasta el borde de la pantalla. Listo, ya he terminado mi lámpara. Por ahora la dejaré así. Tan solo me queda un pequeño detalle que te quiero mostrar. Para que el cable no quede suelto y así como enredado, lo voy a enrollar para darle esa forma. Este es un truco que puedes hacer con cualquier cable. Lo enrollamos en el mismo tubo y le damos un poco de calor. O si prefieres, lo puedes dejar por uno o dos días. Cuando lo sueltes, el cable quedará con esa forma. A mí me parece que así queda mucho más bonito. Escríbeme en un comentario qué te parece esta idea. Y ya para terminar, si quieres, le puedes poner el clavo que usamos antes o un palito de madera. Lo importante es que con eso puedes poner la lámpara a diferentes alturas. Espero que te haya gustado esta idea y sobre todo que te sirva de ayuda. Y ya sabes, para esta idea me apoyarías muchísimo si me regalas un me gusta, si compartes este vídeo con tus amigos por las redes sociales, si me escribes en un comentario qué te ha parecido esta idea o si crees que alguna cosa se podría mejorar o si te animarías a hacerlo. Así que ya sabes, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal y a mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita puedes ver muchas ideas más y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!